Ese es el nombre y esa es la consigna de argentinos que siguen pese a todo. Paulita Bernini sigue recorriendo la provincia de Salta. Yo ayer te vi mucho, Paula, en Salta. Y también los vi a los chicos comiéndose unas ricas empanadas. Escúchame, fuiste al resto ese. Qué hermoso resto. Esas empanadas que te chorrean. Y lo vi a Lugarcho que no paraba. Lo lamento, pero es así. Chicos, tengo que decir y hacer una denuncia formal, y es que Lugarcho no solo come y come y come, sino que no saben lo que toma. Todas las botellas de vino que nos regalaron, las tiene Lugarcho, no sé si las mete en el bolso, ¿qué pasa? Desaparecen, tiene el bolso manchado. Impresionante. Lugarcho, nuestro camarógrafo, se lo hicimos a nuestra gente, no uno de nuestros camarógrafos. Bueno, ¿dónde estás, Pauli? Uno de los personajes más queridos del canal. Sí, yo tengo la vuelta, tal vez me la pueden quitar. Sí, claro. Donde estamos nosotros, Sergio, es Andacollo. Esta localidad, podemos ponerla en la lista de lo que es Resistiré. ¿Por qué? Porque resiste a pesar del paso de los años. Es una localidad antiquísima acá en los Valles Calchaquíes. Pero ¿sabés qué? No pasa la Ruta 40 por acá. Pasa unos 2 kilómetros y no tiene una entrada que uno o lo invita a desviarse. Entonces son pocos los turistas que conocen esta localidad. Una localidad que vale la pena. Primero, porque tiene esta iglesia majestuosa, esta iglesia de los Valles Calchaquíes, que como tantas otras que tienen estos lugares. Exactamente, son iglesias del 1800, son iglesias impresionantes. Acá lo voy a hacer trabajar al camarógrafo porque vamos a entrar y se las quiero mostrar a ustedes. Es bellísima. Nosotros tenemos mucho respeto por cada una de estas iglesias, caro Sergio, porque son iglesias con mucha historia y son iglesias que en estas localidades son muy importantes para la gente, porque es mucho, aunque nosotros creamos que en Buenos Aires tal vez ya no hay esas iglesias colmadas de gente solamente para las fiestas más importantes, estas iglesias se llenan de gente todos los domingos. Y eso la verdad es que hay que destacar, porque le da mucha fuerza y contención a la gente de este lugar. Así que austera, austera, no tiene grandes vitrós ni grandes estructuras en el techo, pero es una iglesia que hay que conocer, es una iglesia importantísima de los Valles Calchaquí. ¿Y saben qué? Tan solo, a unos pocos kilómetros de acá, está la iglesia más vieja del Valle Calchaquí, que es la iglesia del Carmen. Está acá nomás, es la iglesia más antigua, y les voy a decir algo, eso lo descubrí en otro viaje. Tiene 2 bebés momias que están en esa iglesia, que nunca se los llevaron a un museo. ¿Por qué? Porque directamente aparecieron en esa iglesia, los jesuitas lo dejaron en esa iglesia y así se respetó. Así que les digo que vengan a ¿De qué año es esa iglesia? Y después se hacen 5 kilómetros más a la iglesia. 1780, 1790, no recuerdo exactamente, me lo dijeron, pero estamos hablando de la época de los jesuitas. Ahora bien, les quiero contar que esta localidad, Andacollo, es muy, muy, muy tranquila, pero tuvo sus años de esplendor. En el año 1972, se inauguró frente a la plaza principal y también a tan solo una cuadra de esta iglesia importantísima, un cine. Y ahí lo tenemos. Este cine tiene 500 butacas. No. 500 butacas. ¿Y cuántos habitantes hay en el pueblo? Más o menos. Ahora lo vamos a preguntar. Me dijeron que había más o menos 850 hoy. Es increíble. 850 y el cine tiene 500 localidades. Es fantástico, ¿no? Pero ¿sabes qué, Sergio? Sí. Este cine hace 20 años que cerró sus puertas y nunca más volvió a abrir. Este cine hoy es aclamado por la gente de Andacollo, pero está cerrado. Acá se pasaban películas como Tarzán, como El Zorro, y todos venían a verlos. Y ahora vamos seguramente a entrevistar a alguna de esas personas de edad que están acá en Andacollo y que nos pueden contar la experiencia. Vamos a ver si podemos entrar al cine. ¿Puedo pasar? Puedo pasar, mirá. Vamos a intentar pasar. Mirá lo que es este cine acá en Andacollo. ¿Cómo está cerrado? Esta es una muestra clara de Resistiré. Claro. ¿Cómo está cerrado? Acá vamos a tener que poner luz, Fede. A ver. Ay, mirá, no había visto esto yo. Mirá, todas las butacas intactas. Miren lo que es este lugar. No. En 1972 se inauguró este cine. Es impresionante. En su momento se dijo que
querían sacar las butacas para que haya festivales, pero claro, no les voy a mentir que los habitantes de acá, de Andacollo, lo que quieren es que se vuelvan a proyectar películas. Imagínense, claro, no solo la gente grande que vive en Andacollo, que puede rememorar esa época, sino también cantidad y cantidad de chicos que no tienen cine acá. Es impresionante estar acá. Yo voy a tratar ahora de entrevistar, ver... Si querés avanza, porque por ahí él pensó que yo me iba a ir. Vamos a dejar que entre la cámara, porque yo sé que esto es más importante que lo que estoy relatando yo, lo que ustedes puedan llegar a ver. 500 butacas en una localidad que tiene 850 habitantes. ¿Cómo les va, chicos? Bien, 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 bien. Cantidad y cantidad de butacas. Ustedes están... Angastaco, dije Andacollo, ¿no? Angastaco, sí, sí, esta sí, localidad. Angastaco. ¿Conoces tanto? ¡Ay, vos me lo estabas diciendo! No, no, ¿sabés qué, Sergio? Acá ellos me lo estaban soplando. Es de Neuquén, Angacollo, claro. Angastaco. Sí, Angastaco. Andacollo es en Neuquén, Angastaco. Por favor, perdónenme la gente de Angastaco. Ayer estuve en Cafayate. En Cafayate vino un hombre y me dijo... ¿Sabes qué? Me dice, me duele mucho que Cafayate siempre fue confundida con Calafate. No, no, le digo, no digas eso. Sí, sí, pero no. Y me dice, sí, y te voy a demostrar por qué. Decime, el banco fue hecho por un arquitecto. El arquitecto usó los planos de Calafate porque se confundió. No, no. Y fíjate, me dice, que el banco de Cafayate, que está frente a la plaza, está elevado. Está elevado. No, para que justamente cuando crezca la nieve no entre al banco. Y el techo es un techo patagónico. Y le digo, no puede ser. Me dice, ¿sabes cómo nos duele eso a nosotros? Claro. La identidad del pueblo. Así que no nos confundamos. Perdón, perdón. Pero escúchame, a la gente, Paulita, de Angastaco, esto no es... Hemos tenido un presidente que iba a dar un discurso en un pueblo y decía a otro pueblo, y era presidente, quédate tranquila, no pasa nada. Sí, sí, y que dijo que los brasileños venían de la selva. Ese es uno más actual, yo estoy hablando de uno de la década del 90, ¿viste? No, tuvimos a uno que dijo eso. Pero bueno, vos seguís, que estás en Angastaco. Pero nosotros tenemos que realmente ser... Angastaco, y tenemos que ser respetuosos con los nombres, porque la gente de acá nos dice, no se equivoquen, ese obviamente es la identidad de un lugar. Quiero ver, hoy hay mucha gente, a ver, no sé para qué... Pérez, voy a hablar, a ver, mira, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Bien. ¿Es de Angastaco usted? Sí. ¿Nacido y criado? Sí, y hecho viejo también. Lo invito a bajar. Quiero que me diga usted si alguna vez vino a este cine. Desde que empezó a funcionar, ya estuvimos aquí. ¿Desde que empezó a funcionar vino a ver películas? Sí. ¿Y cómo se proyectaban antes? Y bueno, venían arriba que están las máquinas, no están. Claro, era con cinta. Sí, venía una cinta que corría así. Y tenía dos ventanitas que daban la pantalla al frente. La proyección a la pantalla. Claro. Ahí daban películas, me acuerdo de una novela que era Corazón de Piedra, me parece. ¿Una novela? Sí, antes, una novela de antes que venía Corazón de Piedra. Corazón de Piedra. Sí, novelas viejas que había. ¿Y la miraba usted acá en el cine? Sí, porque, no, bueno, ya vino así. Bueno, no tenía más. ¿Podemos entrar usted? ¿Cuánto hace que no entra al cine? Bueno. ¿Cuánto hace que no entra al cine? Y bueno, desde que dejó funcionar, ¿qué han dejado funcionar? Desde que se ha ido el intendente viejo que... 20 años dicen que dejó de funcionar. Sí, claro, se ha ido... El intendente se ha ido en el 83. Ah. El otro. Claro, entonces empezó... Entonces 40 años. Claro, después han agarrado el otro que nada, pero ya no funciona ya. No funcionaba bien. Venga, a ver, quiero ver, ¿cuánto hace que no estás sentado en una de estas buquetacas? Oh, añazo. Una sola vez, hace mucho que había un festival que yo vi, entonces ocupábamos ahí porque estaba lloviendo allá. ¿Y se vino para acá? Sí. Venga, 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 mire que hoy aprovechamos, está abierto porque nosotros ayer le habíamos dicho que queríamos ingresar a este cine, entonces hoy lo abrieron. Sí, sí, está abierto siempre. Sino que las puertas cerradas, no tiene luz, no sé. ¿Le trae recuerdos? ¿Ah? ¿Le trae recuerdos? Ah, la primera vez que hemos visto pantalla.
Porque veíamos el cine, sí, pero con Salta, por ahí, por ahí. Cuando claro, el cine estaba en Salta, pero acá Angastaco no había. No había nada. No había nada, no había ninguna diversión, no teníamos nada, no teníamos video, celular, no teníamos nada, ni radio, nada. ¿Cuántos años tiene? Bueno, 82 cumplió. 82 años, sí. Está espectacular. Sí, no siempre. Un poco las bisagras andan un poco mal. Las bisagras. Un poco aceite. Las bisagras andan un poco mal, pero escúchame una cosa, si andan mal las nuestras, claro, no te hagas problema. ¿Cuánto hace que vivís en Angastaco? ¿Sos nacido y criado? Sí, nacido, criado y hecho viejo. Es que no hay nada más lindo que el humor. No hay nada más lindo que llegar a esta edad con humor, con picardía. Qué lindo conocer a esta gente. Sí. ¿Qué hay que conocer de Angastaco? Ahí al pueblo viejo no he ido a ver, hay una iglesia que ha hecho por la comunidad en el 40, que empezaba. Ya terminó en el 49, porque ahí siguió la primera. O sea que hay otra parte del pueblo que es el pueblo viejo. Pueblo viejo, pueblo Angastaco, la banda, Angastaco allá, Angastaco aquí, Angastaco Río Adentro. Hay muchas cosas. O sea, que hay varios barrios acá. Sí, hay barrios en la banda. No sé si he ido ayer o no. No, estuvimos caminando, pero no, por ahí no sé diferenciar qué barrio es cuál. Y del río para el otro lado. No es tan grande igual Angastaco. No sé, pues esto y después del pueblo viejo y estar en Angastaco en la banda, que antes esto no era pueblo. Claro. Ahora es que había una sola casa que era de Mongal, que era de Mongal y de la madre Silvia, tal la Silvia y... ¿Cómo se llama? Antonio Rivero. Antonio, usted sabe que estás al... ¿Cómo le dicen? Dicen Tucu nomás. Tucu. ¿Sabe que está saliendo para todo el país en vivo, no? Que lo está viendo por la tele todo el país. No sería. Bueno, ahora. Ellos se van a asustar, nosotros los viernes. No, ¿cómo se van a asustar? Deben estar chochos de estar viéndolo y disfrutando esta historia. Gracias por haberse acercado hasta acá. Gracias por compartir con nosotros esta historia del cine, que es una historia bien clara de resistencia. Porque a veces no es nada más la resistencia de las personas, ¿no? Que luchan y luchan todos los días para salir adelante, sino también la de un pueblo que hoy, ¿sabés qué lindo sería para ellos tener este cine o tener este lugar para poder proyectar películas para ahora? Los mayores, para los más chicos. No, tienen, hoy está abandonado, Carlos. Está abandonado. No, porque ahí veía algunos carteles como políticos de campaña, por eso. No. Hoy estaba cerrado, Caro. Hoy estaba completamente cerrado y muchas veces lo usan como depósito, desde el municipio. Claro. Pero hoy estaba así y vinieron a abrirnos para que. ¿Cuántos cines quedaron? ¿Cuántos cines y teatros, lamentablemente, quedaron cerrados, ¿no? Ante la falta de posibilidades y demás. Esta es parte de la historia de la realidad de un país que fue perdiendo su fortaleza, ¿no? Cultural, lamentablemente. Y ustedes están viendo seguramente de manera aérea lo que es esta edificación, este edificio, porque se mantiene muy, muy bien. Imagínense lo que fue en el año 72 esto, ¿no? Claro. Es un edificio increíble realmente. Perdón. ¿Y hay viñedos ahí? ¿Puede ser que haya viñedos por ahí? Puede ser, ¿no? Sí, vení. Vamos a acercarnos, a ver. Sí, y te quiero decir algo, que muchas veces me lo preguntan cuando terminan las salidas. Ahí me está, dicen, mira, ¿se puede hospedar uno en esos lugares? Está sí, bueno. Te podés hospedar. Nosotros hoy dormimos en la hostería municipal. Sí. Muy linda, todo bárbaro, muy accesible en cuanto a los precios. Imagínense que son localidades que al no recibir el aluvión de gente pueden darse el lujo de tener precios muy, muy accesibles. Voy a ser clara, chicos. Sí. Estamos pagando habitaciones tal vez entre 60, 80 y 90 mil pesos la noche. Acá en Angastaco pagamos 16 mil pesos la noche. Mira, este es el margen de precio que estamos viendo. Y es como parar el tiempo ahí. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Querés descansar? ¿Querés disfrutar? ¿Querés conocer un lugar distinto? Exactamente. Tenés todo. Y la paz, esa calma hermosa. Y mirá lo que tenés, la vista, ¿no? Sí. Y todo lleno de montañas, qué hermoso, ¿no? Salta es hermoso. En cada uno de los lugares que vos vas, encontrás algo maravilloso, ¿no? Y no te olvides dónde está emplazado. Nosotros, para llegar acá, y por eso es tan, de alguna manera, injusta, ¿no? La Ruta 40 con Angastaco. Angastaco queda exactamente en el medio, entre Cafayate y Cachi.
Vos, claro, para venir a Angastasco, o tenés que ir de Salta a Cafayate o de Salta a Cachi. Nosotros, correcto, estamos a tan solo 90 kilómetros de Cachi y a 90 kilómetros de Cafayate. ¿Pero saben cuánto es en tiempo esos 90 kilómetros? Sí, sí, por mucha montaña. Tres, ¿no?, horas. No, claro. ¿Por qué? Porque vas recorriendo la Quebrada de las Flechas. Y la Quebrada de las Flechas es hermoso ese lugar. Es increíble. Tenés es un que parar a cada rato. Majestuoso, pero hay que ir lento. Claro, claro. Y el camino también. El camino está bastante complicado y hay que ir muy lento. Entonces nosotros decidimos quedarnos acá en Angastasco para disfrutarlo, para conocerlo, pero porque aparte, si te agarra la noche, realmente es un camino complicado. Hay que hacerlo de día, claro, para disfrutarlo, para ir seguro. Nosotros tenemos 3 horas todavía a Cachi, Cachi y 3 claro, horas también a lo que es Cafayate. Nosotros venimos de Cafayate. O sea, vas a Cachi ahora. Rumbo a Cachi. Qué lindo. Sí, exactamente. ¿Saben qué? Hoy hay un acto en la escuela justamente por los excombatientes de Malvinas y también por los caídos en Malvinas. Entonces, todos los chicos, todos los padres fueron hacia la escuela hoy de... Porque, bueno, ya hoy hay clases normalmente. Entonces, claro, están todos y escucho el parlante una y otra vez. Le voy a preguntar, ¿cómo te va? ¿Sos de acá? Sí. ¿Sos nacido y criado en Angastasco? Sí. ¿Cuántos años tenés? 29. 29 años. ¿Te gusta el lugar? Sí, ahora el 27 de abril cumplo ya el 30. ¿Ya cumplís 30? Sí. ¿De qué trabajas? En construcción. En construcción. Estábamos hablando de el cine de Angastasco. ¿Lo viste alguna vez abierto? Hace mucho, pero después ya la cerró. O sea, de chiquito. Sí. ¿Y la carnicería está? Sí. Vamos a entrar, a ver. Capaz que está más barata la carne que acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ya que estábamos por acá, vamos a averiguar el precio de la carne. ¿Está más barata? ¿Es más accesible acá en estas localidades? No, nosotros tenemos el kilo de común a 7.500. Todo lo que es especial, pulpa, nalga, 8.500. Y el puchero común, 2.000. Y el puchero especial, 3.000. ¿Y es de acá de la zona? ¿De dónde viene la carne? Traemos del frigorífico Bermejo, se llama. Salta. Ah, Salta, claro, capital. O sea, bueno, es de la zona, digamos, ¿no? Zona, sí. Así que viene. ¿Y se complica con la distancia? ¿Esto sube el precio? ¿Hay cortes a veces que faltan? Y hay veces, sí. Muchas veces, sí. Pero no llega el camión aquí, así que se complica por el tema del camino. Cuando baja la Quebrada. Muchas veces, sí. ¿Y hasta dónde tenés que ir a buscar la carne si se queda el camión? A veces vamos a Cafayate. Sí, Cafayate. Ah. 3 horas tenés que ir a Cafayate porque el camión acá no entra. Sí, sí. Vamos a hacer transbordo y ahí venimos. Porque si no, no pasa el camión. ¿Sos nacido y criado acá o sí, te...? Sí, aquí no, angastaqueño. Angastaqueño, me encanta. ¿Viste alguna vez abierto el cine? Sí, cuando era chico, sí. Sabía ir a ver el Mundial cuando jugaba en el... ¿El Mundial? Sí. A ver si llegaba a ver el partido. ¡Qué genial! Claro, claro. ¿Por qué? Porque se abrió en el 72. Entonces claro, él en el 78 lo habría ido a ver. El Mundial claro, ahí. Sí, ya la había visto, ya, sí. Sí, como dos veces. Tres. ¿Fuiste, qué? ¿Fuiste con tu familia? ¿Con quién fuiste? Claro, con amigos, familia también. Sí, sí. ¿Se proyectaron los partidos? Sí, ahí sí, dos qué veces viste, el Mundial ahí. Y bueno, después lo usaban para bailar, para todo. Ahí. Ah, para bailar, cualquier tipo... cosa. Ahora salón de baile. Ahora está cerrado. Sí, una pena, ¿no? Sinceramente, una pena. Sí. Pero ojalá que lo vuelvan a habilitar algún día. ¿Le daría otra vida, otro movimiento a Angastasco? Sí, seguro que sí. Mucho, mucho. Ya. Cambiaría total, sería un cambio total. Sería. Sí. ¿Qué te gustaría ver? Y no sé, ¿qué crees? Que una película, lo que sea, que no. ¿Quién no? ¿Quién no? Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá que se cumple eso. Ojalá que sí, gracias. Sí. Gracias. Y sí, ¿no? No, gracias a ustedes. No. La verdad es que, digo, teniendo el cine, ¿no? Teniendo ya está todo dispuesto. La escritura, las butacas, sí, sí. Tenés sí, todo. Sí. La verdad es que queríamos mostrárselo y compartir con todos ustedes, porque yo creo que esta es una de las historias de resistencia, es una de las historias donde... se le debe, ¿no?, al pueblo, se le debe de alguna manera, nada, volver a abrir el cine, darles las posibilidades a la gente que lo vivió y a los que no, porque hay muchos chicos que nunca lo pudieron pisar, de volver a verlo en su esplendor. Esto es Angastasco. Angastasco. No Andacollo. Angastasco. Le mandamos un beso también a la gente de Andacollo. Van a Salta. De Salta,
Por supuesto que estuve ahí, ese hermoso lugar. Pero ahora estamos en Angastaco y les quiero decir, van a Salta, de Salta a Cafayate o a Cachi, cualquiera de los dos es hermoso. Vienen a Angastaco y después se van rumbo por la Quebrada de las Flechas a la otra localidad. Ahí está. Es impresionante, es muy lindo el lugar. Y más allá de que no estamos haciendo una promoción turística, conocer nuestro país hace también que lo queramos. Hay que mostrarlo todo, exactamente. Anoten este lugar, Angastaco. Exactamente, hay que mostrar todo y en un ratito te vamos a ver, más dentro de 3 horitas te vamos a ver en Cachi con todo el equipo. Te mandamos un beso, Pauli. Sí. Chau, chicos, chau. Bueno, hablamos un poco.